Con las muy buenas tardes para todos los honorables concejales, para el equipo de apoyo y administrativo de la administración, para el secretario de Ambiente y las personas que se conectan en este momento a través de las redes sociales. Siendo las 5:37 de la tarde, damos por iniciada la sesión ordinaria programada para el día de hoy con el llamado a lista y verificación del quórum, señorita secretaria. Abril Castillo, Jorge Enrique. Presente. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Presente. Camacho Jurado, María Esperanza. Presente. Castañeda Baracaldo, Juan Carlos. Garzón Luque, Rubén Darío. Presente. González Eligio, Rolando Alberto. Presente. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz, Francisco. Presente. Rodríguez Munívar, Juan Pablo. Micrófono, por favor, concejales. Presente. Rojas Pérez, Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 11 concejales presentes. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, damos a conocer el orden del día programado, por favor. Orden del día, diciembre 20 de 2023, sesión extraordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 014 del 2023, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Concejales, se somete a consideración el orden del día. De pronto yo, en el punto cuarto, es continuación del segundo debate, es que se nos olvidó esa palabrita para que por favor la podamos modificar. ¿Sigue en consideración el orden del día? ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Siguiente punto, señorita secretaria. Cuarto, continuación, segundo debate del proyecto de acuerdo número 014 de 2023, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Bueno, concejales, entonces continuamos con el debate de la política pública. Entonces, no sé si algún concejal desea intervenir más al respecto de esto o
Iniciamos dándole la palabra al secretario con los ajustes que se habían quedado de que se iban a hacer para poderlo someter a consideración. Secretario, bienvenido y tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los concejales, al Consejo Municipal, a las personas que nos ven a través de redes sociales. Según lo acordado el día de ayer, vamos a hacer modificaciones, como tal, modificaciones al articulado, no, sino modificaciones a los artículos, incluyéndole algunas cosas para complementar los artículos y que así se fortalezca más cada artículo de la política pública animal. En este caso, se van a hacer algunas modificaciones al artículo número 1, al artículo número 6, al artículo número 9, al artículo 10 y al artículo 17, las cuales quedan de la siguiente manera, lo que se le va a agregar a cada artículo. Siga, sí. Ok. Entonces, en el artículo 1 se añade a este artículo que se establecen todos los documentos que componen la política pública, como la matriz estratégica y demás, para que todo quede bien incluido entre la política pública. En el artículo número 6 queda de la siguiente manera, se establece la vigencia de 2024, año de inicio de la etapa de implementación de la política pública, toda vez que para la vigencia 2023 se agota la etapa de formulación y adopción de la misma, y se establece la importancia de trabajar conforme a lo señalado en la matriz estratégica que compone dicha política pública. El artículo número 9 queda de la siguiente manera. Se hace énfasis de la estructura estratégica de los documentos de la política pública y se incorporan los sectores y programas presupuestales de inversión que están relacionados en la matriz estratégica. El artículo número 10 queda de la siguiente manera. Se establece la vigencia 2024 como año de inicio de la etapa de implementación de la política pública, toda vez que para la vigencia 2023 se agota la etapa de formulación y adopción de la misma, y se establece la importancia de trabajar conforme a lo señalado en la matriz estratégica que compone dicha política pública y de manera articulada con las demás dependencias de la administración municipal, asimismo, generar la articulación con los actores involucrados y determinantes en la implementación de la política pública. El artículo número 17 queda de la siguiente manera. Se genera la incorporación de los parágrafos número 1, 2, 3 y 4, en donde se establecen los parámetros de financiación y las vigencias desde las cuales se deben implementar dichas acciones para lograr un correcto financiamiento y garantizar con ello la implementación de manera eficiente de la política pública. Entonces, estos que les acabo de leer son los artículos que se modifican o se complementan dentro del articulado de la política pública. Concejales, antes de someterlo a consideración las modificaciones, ¿alguien desea decir o agregar algo más? ¿No? Entonces, en ese orden de ideas, se somete a consideración la proposición de modificación del artículo 1, 6, 9, 10 y 17, de complementación, mejor, digámoslo así, porque no se modifica. Y sigue en consideración la proposición. ¿Aprueban los concejales la proposición? Se aprueba la proposición con 11 votos de los 11 concejales presentes. Muy bien, concejales. Entonces, continuamos con el debate. ¿Algún concejal desea intervenir más? Yo, al respecto, secretario, pues sí agradecerle que tuvieran en cuenta las distintas opiniones de todos los que hemos participado en este proceso, porque, por ejemplo, yo hablaba del tema de financiación y quedó ya mejor este último artículo, ya quedó mejor establecido o formulado. Entonces, sí es importante eso, que se escuche y se pueda llegar a acuerdos para poder sacar la política adelante. ¿Algún otro concejal? Concejal Rolando tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Pues ya creo que hemos tenido debates donde se han incluido las recomendaciones de la comunidad, los temas financieros, y de todas formas es un deber del señor alcalde reglamentar acuerdos municipales. Entonces, sí consideraría que ese es el mecanismo también para que aquellas cosas, aquellos posiblemente temas que quiere incluir la nueva administración en ese decreto reglamentario, pues pueda ajustarlo de manera presupuestal y en los temas concretos. Y creo que pues a lo largo ya ha habido suficiente ilustración del debate. Muchas gracias. ¿Listo, concejales? ¿Alguien más?
¿No? Entonces, declarada la suficiente ilustración, damos por cerrado el debate al proyecto de acuerdo de la política pública de bienestar y protección animal. Procedemos con la votación, señorita secretaria, iniciando por el articulado, con el llamado a lista, por favor. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Positivo. Camacho Jurado, María Esperanza. Positivo. Castañeda Baracaldo, Juan Carlos. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Positivo. Rodríguez Díaz, Francisco. Positivo. Rodríguez Monevar, Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el articulado con 11 votos de los 11 concejales presentes. Continuamos con la votación para los considerandos y encabezamientos con el llamado a lista, señorita secretaria, por favor. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Positivo. Camacho Jurado, María Esperanza. Positivo. Castañeda Baracaldo, Juan Carlos. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Positivo. Rodríguez Díaz, Francisco. Positivo. Rodríguez Munívar, Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueban los considerandos y el encabezamiento con 11 votos de los 11 concejales presentes. Continuamos con la votación para el título con el llamado a lista, señorita secretaria, por favor. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Positivo. Camacho Jurado, María Esperanza. Positivo. Castañeda Baracaldo, Juan Carlos. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Positivo. Rodríguez Díaz, Francisco. Positivo. Rodríguez Munívar, Juan Pablo. Positivo. Rojas Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el título con 11 votos de los 11 concejales presentes. Se le pregunta a la plenaria si desean que el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal para el municipio de Tabio, Cundinamarca, y se dicten otras disposiciones, pase a ser un acuerdo municipal con el llamado a lista, señorita secretaria, por favor. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Aprobado. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Aprobado. Camacho Jurado, María Esperanza. Aprobado. Castañeda Baracaldo, Juan Carlos. Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González Eligio, Rolando Alberto. Aprobado. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Aprobado. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Díaz, Francisco. Aprobado. Rodríguez Munívar, Juan Pablo. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny Paola. Aprobado. Se aprueba como acuerdo municipal con 11 votos de los 11 concejales presentes. Muy bien, concejales, entonces podemos decir que ha sido aprobada una política pública en estos 4 años, entonces pues les estaremos comunicando cuando ya salga la sanción de la misma. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Quinto, proposiciones y asuntos varios. ¿Tenemos proposiciones radicadas para el día de hoy? No hay proposiciones radicadas para hoy. ¿En asuntos varios? Presidenta, quiero elevar una proposición. Sí, señora. Siga, concejal. Gracias, presidenta. Con las muy buenas tardes para los compañeros concejales, para la señorita secretaria, para el señor de audiovisuales y la gente que nos sigue por redes sociales. Quisiera elevar una proposición, señora presidenta, de que el día de mañana se adelante la sesión para las 7 de la mañana, ya que hay algunos compañeros que por cuestiones laborales no se puede llegar y algunos tienen que hacer sus cosas para el tema del día del 24. Entonces, no sé qué opina la plenaria y esa es mi proposición, señora presidenta. Pues, concejal, si quiere la sometemos a consideración, pero en ese orden de ideas yo sometería otra para que la hagamos más bien a las 6 de la mañana. Entonces, sometemos una sola una proposición. Entonces, 6:30 de la mañana, entonces.
Igual, concejal, digamos que creo que no hay necesidad de someter la consideración, o mejor, sometemos la consideración, señorita secretaria. 6:30, ¿les parece? Sí, concejal, para que por favor la vuelva a hacer, o 7:00 a.m, o sea, para que por favor la... Yo considero que a las 7:00 a.m. Se somete a consideración la proposición presentada por el concejal Francisco Rodríguez. Sigue en consideración. Con el llamado a lista, señorita secretaria. Abril Castillo, Jorge Enrique. ¿6:30 o 7:00? Está sometiendo a las 7:00 a.m, concejal. Por favor, señorita secretaria, con el llamado a lista. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Aprobado. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Aprobado. Camacho Jurado, María Esperanza. Aprobado. Castañeda Vara, Carlos Juan Carlos. Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González Eligio, Rolando Alberto. Aprobado. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Aprobado. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Díaz, Francisco. Aprobado. Rodríguez Munevar, Juan Pablo. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny Paola. Negado. Se aprueba la proposición con 10 votos de los 11 concejales presentes. Queda aprobada la proposición, sin embargo, les recuerdo, concejales, que desde la presidencia es que se elige la hora de la sesión. Sin embargo, ya pues por respeto a ustedes, las vamos a hacer a las 7:00 a.m, indicándoles que yo no puedo asistir. Siguiente punto, señorita secretaria, en asuntos varios honorables concejales. ¿No? En varios concejales, pues recordarles de pronto si alguno tiene algo pendiente con la corporación respecto a computadores o algún documento o alguna situación que no hayan entregado, por favor, para que lo entreguen a más tardar el día de mañana. De igual forma, solicitarles que hagan la actualización de la declaración de bienes y rentas, que es un deber para todos los funcionarios y más ya acabando el periodo constitucional. Por favor, concejales. Adicional, pues no sé si alguno tiene algo más que decir, concejales. ¿No? Concejal Arturo Gutiérrez. Bueno, siguen hablando del computador. Yo sí, el computador mío lo pusieron aquí encima, entonces voy a irme por que falta el computador mío, no puede ser. El que lo tenga, entréguelo, porque yo no he cogido, me lo quitaron, casi todo está completo. Sí, porque a todos tiro, hablan del computador, yo no tengo nada. Varios no pueden. Bueno, ya un segundo. Concejal Arturo, digamos que la solicitud es a los concejales que sí recibieron computador este año y firmaron acta de comodato. Es para ellos. Si usted no recibió, entonces no hay ningún problema, honorable concejal. El secretario de Ambiente me está solicitando la palabra, entonces el secretario tiene el uso de la palabra. Bueno, sí, presidenta, pues de parte del alcalde y de la Secretaría de Ambiente, pues darle las gracias por la aprobación de esa política pública, esperar que la siguiente administración pues tome en cuenta todo lo que se le deja, que el Consejo le haga saber también que queda la política del Consejo, al Consejo que ingresa el próximo año, que queda la política y que ojalá los próximos concejales pues le hagan seguimiento como debe ser a la política que se aprueba aquí directamente del Consejo. Igualmente esto lo pondremos en ya el último informe de empalme de la Secretaría, que ya queda, cuando ya esté el acuerdo como tal para sancionado, pues lo haremos saber en el empalme, pero que ojalá desde el Consejo Municipal del próximo año pues le pongan atención a esta política, porque sí es importante, que sobre todo por el tema animal, y pues ojalá se pueda sacar el proyecto del Centro de Bienestar Animal, que pues ahí va en camino, va bien, y esperamos que el próximo año la administración nueva lo pueda tener. Muchísimas gracias, secretario. No habiendo más intervenciones y siendo las 5:56 de la tarde, damos por terminada la sesión extraordinaria del día de hoy, quedando citados para el día de mañana. Feliz noche o tarde para todos. Gracias, honorables concejales.